¿Qué tal, gente de YouTube? El día de hoy estamos aquí con esta moto, algo diferente para el canal. Estamos con su propietario. Buenas tardes. A ver, les presento. Esta es una BMW R1200K51GS. Las siglas K51 significan que esta es la versión Adventure, o sea, la más grande de todas las BMW que existen. Es modelo 2016. Ella cuenta ya con un sistema, no trae llaves, trae nomás un keyless, que es una llave que funciona con proximidad, ¿sí? También tiene dentro de su sistema, ella tiene un sistema que se llama Quick Shifter, que a partir de del segundo cambio, usted ya no necesita utilizar el embrague, simplemente mete los cambios. Entonces, esta moto también tiene un sistema de suspensión, tiene 5 modos de manejo. El uno es Road, para andarla por por la parte, digámoslo así, por el pavimento. El segundo es el sistema Rig, que es el de lluvia. El tercero es el Enduro, ¿sí? Para andarla usted por un destapado, ejemplo, la vía Mocoa San Francisco, que es destapada. Entonces ella lo que hace es bajar un poco, quitarle un poco de potencia al motor para este tipo de carretera. Tiene también el sistema Enduro Pro, que ya es para hacer usted off-road, ¿cierto? Y tiene el modo Dynamic, que es ya la máxima potencia que desarrolla la moto. Es una moto que no pone problema, digámoslo así, en sus partes de motor, como todas las demás, pues obviamente molesta simplemente por la parte mecánica, como frenos, como rodamientos, este tipo de cosas. Entonces, esta moto le alcanzan, digámoslo así, más o menos 30 litros. Es la versión Adventure, porque tiene el tanque mucho más grande. Ella también tiene un sistema de suspensiones que a medida que usted lo vaya cambiando o le coloque uno o dos cascos o un casco con maleta, la moto sube o la moto también puede bajar. Esta moto, aparte de lo que tiene, son los Hand Saver marca Brad Booster, tiene las exploradoras en la marca Rigi, que son una de alta y las otras son de chorro, ¿sí? Aparte de eso, pues, esta versión Adventure trae las exploradoras originales. Y en la parte de atrás, pues obviamente tiene sus herrajes para colocar las dos o las tres maletas que uno vaya a utilizar. Esta moto obviamente ya no utiliza cadena, esto ya es un tipo, ya es cardán como los carros, digámoslo así. Hay que tener mucho cuidado con el mantenimiento de ese cardán, hay que hacerlo más o menos cada 10.000 kilómetros, cada 5.000 se cambia aceite. Entonces es una moto que sirve mucho para los dos campos, como lo dije anteriormente, para pavimento, para asfalto, obviamente es para viajes largos, ¿sí? Entonces la idea es aprovechar al máximo todo lo que trae esta moto. Este, como les dije, no tiene llaves, simplemente es una llave de proximidad la que utiliza esta moto. De aquí se la enciende, ¿cierto? De este botón, ella prende ahí todos sus comandos. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es mirar los tricks 1, tricks 2, que es para medir las distancias en las que podemos recorrer en algún lugar, ¿cierto? Uh-huh. La velocidad máxima, aquí está el kilometraje que ella tiene. Acá abajo lo que está titilando es que le falta aire a la llanta delantera, si hay marca en PSI. La temperatura ambiente 27.5 grados centígrados, esa es la temperatura del motor. Y esta es como la velocidad constante que les dije. Y este lo cambia con este botón. Y este lo cambia con este botón de acá. Con este botón que tengo aquí, que se mira como un amortiguador, si yo lo sostengo, ella cambia a un casco y una maleta y la moto automáticamente empieza a subir. O si la pongo de esta manera, con dos cascos, ella también sube, ¿sí? Ahí miramos que la moto está subiendo. Y la moto obviamente se pone mucho más alta y mucho más rígida. Para andar en el pueblo, como andamos ahorita, solo se la tiene para un casco, ¿sí? Aquí si yo quiero, activo y desactivo los ABS, como se puede ver acá, ¿cierto?
Y este sistema obviamente sirve, es para cuando uno coja un tipo de carretera que sea destapada. Entonces ella apaga automáticamente o apaga, digamos, desde el mando los ABS. Si yo la apago y la prendo, los ABS otra vez quedan encendidos. Acá está el modo de manejo, ¿sí? Lo podemos ver en esta parte roja, que es para seco, el dinámico, que es la máxima potencia que ella bota, ¿sí? El dinámico, el enduro para destapado, el enduro pro, que también es para destapado, y tenemos el modo rain, que es el modo de lluvia. Entonces estos son como los botones. Acá tiene un botón que es de velocidad crucero. Ejemplo, para un viaje largo, una recta larga, uno la pone a 80, 100, 120 y uno puede descansar las manos o la muñeca, que es la que más se cansa pues en este tipo de conducción. Y lo que hace es irse en esa velocidad que uno la deja. Son como los botones más importantes. Este es de las exploradoras, este es el pito, direccionales, y este de acá es para la luz. Y este otro que tiene acá, alumbraste acá al lado del modo, este lo que hace es encender las calefacciones. Lo último que se debe entumecer por el frío son las manos. Entonces él tiene 2 grados de calefacción para poder cambiar y así abrigar las manos. Listo.